La propagación del COVID-19 en la región ha provocado que las autoridades regionales intensifiquen las medidas para evitar la propagación del virus por la ciudad. Por eso, el jefe de Defensa Nacional de Tarapacá anunció que esta semana comienza a operar el patrullaje montado. Vamos a inicio oficial al patrullaje montado en la, en la ciudad de Iquique, los cuales estaban pendientes debido a la falta de un equipamiento para los caballos, precisamente, que son herreras de goma, las cuales ya están disponibles, por tanto, mañana. Ya iniciamos por el viaje montado en algunos sectores de la ciudad de Iquique. Pero el uso de animales, en este caso equinos, ¿es recomendable? ¿Los animales corren algún riesgo? El veterinario Cristian Salvatierra aclara la duda. En el Colegio Médico Veterinario están en la búsqueda de información que pueda definitivamente aclarar eh, si este virus, el COVID-19, eh, es transmisible de, tanto de los humanos al hombre como uh, viceversa. Eh, hasta el día de hoy no existe un estudio que, que así lo acredite. Eh, por ello eh, podemos eh, aún eh, pensar que, que los animales no son eh, eh, un riesgo ni tampoco están en un riesgo de padecer la enfermedad. Respecto al uso de quinos para patrullaje, el veterinario precisó que las fuerzas armadas y de orden que usan caballos para esta labor cuentan con los profesionales para el cuidado, entendiéndose que el que un caballo circule por lugares con mucho tráfico podría provocar algún estrés. Hoy en día la tendencia es cada vez a irlos eh, retirando de estas situaciones. No veo hoy en día que, que el uso de ellos en un patrullaje eh, vaya a revertir una una situación de estrés, pero sin duda que eh, tanto el colegio médico como los ve médicos veterinarios hoy en día estamos en una, en, una, en una tendencia a buscar a que el uso de estos animales sea bastante más uh, disminuido y que eh, debido a que aparecen tecnologías nuevas, se puedan utilizar estas tecnologías sin tener que eh, someter a los animales. A situaciones de estrés que probablemente no, no son necesarias. El patrullaje montado ya comenzó a operar en Iquique, específicamente en los alrededores del Cerro Dragón, para evitar que la población realice actividades recreativas.